Anteriormente en Hardline. Es Leo Ray. Dice que tiene información sobre la guerra de drogas que está destrozando Miami. Lo tenía todo en bandeja y la jodiste. Está claro que te gusta hablar. Se os da muy bien improvisar y fatal mantener las cosas tranquilas. ¿Qué coño ha sido todo eso? Desde el depósito de agua veremos bien. Escanea antes de acercarnos más. ¿Has tenido suerte con eso? No se ha arreglado solo. Necesitamos al menos otro barco más para el fin de... No estamos solos. Escanea en busca de alarmas. ¡Remi! La alarma atraerá a más de ellos si no la desactivas. Lo que no entiendo es qué habría hecho Remy si no hubiese recibido su oferta. Creo que a Remy le va bien. Sí, pero no puedes hacer esto eternamente. En algún momento te atraparán. Ahí dentro, evasión de impuestos como mínimo. Mira lo que le pasó a Tyson. Vamos a entrar. Tyson se perdió en silencio. Detalles. Además, Nels ha organizado esta reunión precisamente para evitar eso. Si cree que este tipo va a echarle una mano... Un poco de agua de pantano. Decoración un tanto curiosa. Pues sí. Este barco ha estado en aguas tratadas con productos químicos. ¿De dónde ha venido eso? ¿Y ahora qué?
pasa? ¡Levanta las manos y no las bajes! ¡Quédate quieto, ¿de acuerdo? ¡No hagas nada! ¡Quieto! ¡Policía de Miami! Tómatelo con calma, tío. ¡Quieto ahí! ¿De qué coño va esto? Tecnología punta. Esos trastos sí que tendrán cobertura aquí. Este tío tenía que ir luego a una reunión en un estadio. El estadio más cercano está en Miami. Bueno, no creo que esto signifique eso. Vale, hora de continuar. Un segundo. Creo que se refiere al parque acuático. ¿Un parque acuático? Antes había un gran escenario en el agua. Mi madre me llevó 10 veces cuando era pequeño. Tenían perros que hacían esquí acuático. ¿Nunca has oído hablar de eso? Me crié en un desierto. Necesitamos un barco.
Nels está comprando terrenos por toda esta zona. Remy Nels, el señor del pantano. ¡No te muevas! ¡Policía! ¿Qué está pasando? ¿Es que está loco? ¡Hacedlo! ¡Aquí mismo! ¡Hacedlo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Maldita sea! ¡Por aquí! ¡Espera!
El estadio está al norte de aquí. ¡Agárrate! Despacio, que Nels no sepa que estamos aquí. Espera, que no nos vean. ¡Manos arriba! ¡No las bajes! ¡Quédate quieto, ¿de acuerdo? Está retrasando. ¿Va a venir en un coche patrulla? El tipo es un detective. Conduce coches normales. Sí, supuesto que vine una vez de pequeño. Había una lancha tirando de una pirámide de 10 chicas por ahí. Y otra tirando de un tigre sobre esquís de agua por allá. Bueno, la historia de sus caminos se cruzaron. La cuerda del tigre se lió con la cuerda de las chicas y de repente las chicas perdió una mano. Todas las chicas se sumergieron para buscar la mano y por supuesto el tigre saltó y ya se terminó de liar la cosa. El sitio cerró poco después de aquello y nunca encontraron la mano. ¡Venga ya! ¡Mierda! Alarmas. Eso pensaba. Si pulsan ese botón, se monta la fiesta.
Tengo un agente de fianzas. ¿Puedes darme su nombre? Ya sabes, por si esto no funciona. El tipo está tardando demasiado. Ya. ¿Cómo de tarde llegarías tú con tanto dinero en juego? Pues estaría mi puta hora, joder. Sí, exacto. Bien, que no salten las alarmas. ¡Cuidado! ¡Nels, levanta las manos! ¡No las bajes! Ah, Mendoza, ¿verdad? ¡Ahórratelo! Acepté el trato de Stoddard. Tus amigos están pirados, Mendoza. Espera, ¿qué trato? No me has visto. ¿Me oyes? ¡Maldita sea! Voy a pedir un helicóptero. Lo encontraremos antes de que se aleje. Muchas ventanas, así que el humo funcionará. Quiero que un equipo de tres entre por aquí y otro por aquí. Francotiradores, aquí y aquí. Parece que desde ahora es cosa de Stoddard. Y un cuerno. Nosotros lo vimos primero. ¿Me? ¿Antes quieres asegurarte de que está cerrada, campeón? Por fin, un respiro. A ver si tus chicos nos pueden ayudar. ¡Disparadle! ¡Cuidado, guiada ese tío! ¿Pero qué cojones? ¡Mendoza! ¡Cuidado! ¡Tengo algo! ¡Nos encargamos, sargento! ¡Cabrón, cuidado! ¡Que nos encargamos! Por aquí.
Kai, ¿qué hostias estás haciendo? ¡Por aquí! Todas las unidades a la espera, con las nuevas instrucciones. ¡No lo tengo! ¡Nos encargamos! ¡Kai! ¿Qué hostias estás haciendo? ¡Es nuestro caso! ¡Va a navegar! ¡Atrás! ¡Puta! Todas las unidades a la espera. Guarden nuevas instrucciones. ¡Atrás! ¡Yo me cargo! ¡Hijo de perra! ¡Piso despejado! ¡Sube! Más vale que sepas lo que haces, Mendoza.
Atención, los refuerzos están en camino. ¡Lo tengo aquí! Por allí. ¡Allí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Atrás! ¿Dónde andas? Tengo a él. ¡Vamos! ¡Cogedlo! ¡Mendoza! ¿Quién es ese? ¿Lo ves? ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Hacedlo! Atención, los refuerzos están en camino. ¡Lo tengo! ¿Dónde está? ¡Cargaos a ese cabrón! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Cuidado! ¡Cogedlo! Por aquí. ¡Abatidos! ¡Los tienes encima! Es para mí. Lo tenemos. Por aquí. ¡Allí! ¿Estáis?
eso. Todavía nada. ¡Lo tengo! Aseguramos el perímetro. Muy pronto irrumpiremos. ¡Mierda! En posición para entrar por delante. ¡Por aquí! Bien, lo tenemos. Todo listo, vamos a llamar a la puerta principal. Estamos dentro. Ataco a sospechosos. El arma. ¡Ahora! Acepté el trato. Tú, Stoddard, todo para vosotros. Yo me largo. Suelte el arma. Y hablaremos de Stoddard, del trato y de lo que tú quieras. ¿Qué narices ha sido eso, Stoddard? Te acabo de salvar el pellejo, Mendoza. Se estaba entregando. Déjalo, compañero. Y yo digo que estabas en peligro. Vale. Era peligroso porque estaba hablando de tu trato. Déjalo. ¡Y una mierda! No. Tengo curiosidad. ¿Qué dijo Nels? ¿Algo interesante, Nick? Hemos acabado. Yo que tú le haría caso. Es una chica lista. Toma, antes de que lleguen los de pruebas. Estás de broma. Eso es, Nick. Enhorabuena por un trabajo bien hecho. Una chica lista. Ya entiendo. Sí, su señor.
Próximamente en Hardline. Confías en Dose, ¿no? Tu compañera está en apuros. Tenemos que ayudarla. ¡Suelta la puta arma!